Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de cuándo nos esté viendo una nueva edición de Por Ellos Mismos. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, con mucho calor, por suerte, ya se acerca el verano. Sí, señor. Y hoy nos vamos a tu lugar desde hace muchos años. Ay, muchas gracias. Porque, es un regalo eso. Exactamente, porque hablar de el Pedro Moglianzi, hablar de nuestro hospital, es un verdadero orgullo. Es cierto, y a tal punto que hace poquitos días hemos festejado una vez más el Día de la Enfermera, así que qué mejor momento para saber de qué se trata, ¿no? Sí, señor, la Virgen de los Remedios y otras cosas que hemos averiguado y algo tienen que ver con estas cuatro enfermeras que nos vamos a encontrar en un ratito y que de alguna manera van a representar, creo yo, todas las que han pasado y las que vendrán a ese hermoso nuestro hospital, con problemas, con satisfacciones, con alegrías, con tristezas, con mucha lucha, pero por sobre todo nuestro. Es así, una profesión, Elio, si me permitís, que se ha ido destacando y ha crecido muchísimo en nuestra provincia desde su nacimiento, así que ahora nomás nos vamos a enterar. Sí, señor, vamos en busca de nuestras primeras invitadas, enfermeras ellas, no se vayan. Bueno, a lo prometido, Gladys Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá con todos ustedes, ¿sí? Bueno, mira, y en este recordatorio, porque nos dijiste hasta las cosas que te teníamos que preguntar, ¿dónde estudiaste? ¿Quiénes eran tus docentes? ¿Hace cuánto que no estás trabajando? Aunque enfermera vas a seguir siendo toda tu vida. La matrícula no me la sacaron. Yo, en realidad, primero quiero desearles muy feliz día a todas mis colegas. Quiero recordar profundamente a las que no están, porque se han ido muchas muy valiosas. No quiero nombrar para no olvidarme de alguna de ellas. Y quiero hacer un homenaje muy especial a todas nuestras empíricas, que fueron las que nos enseñaron y las que en realidad, con gran coraje, con muchas necesidades, incluso no de elementos solamente, como hoy solemos decir, claro, de conocimiento, fueron haciendo la salud del pueblo rionegrino. A ella va en especial este día para mí. Yo estudié en la primera escuela de enfermería que hubo en la provincia, que estuvo en General Roca. Uh-huh. En esa época los hospitales se construían con pabellones, como el Hospital Británico de Buenos Aires, en Tartagal, el del Standard Oil Company, era para que las enfermeras estuvieran un internado. Estábamos internadas en la escuela de enfermería. Y de paso le quería mandar un mensaje al intendente Soria, porque este año, en diciembre, va a ser 45 años que se graduó la primera promoción. Uh-huh. Y como algunas estamos vivas, si él se acuerda de nosotras, porque a los 50 no sé si vamos a llegar, sería oportuno, ¿verdad? Bueno, yo me recibí en el año 63. Mis docentes fueron la señorita Rebeca González Millé, la señorita Josefa Montenegro y la señorita Matilde Godoy. ¡Qué memoria! Bueno, claro, lo que pasa es que ellos marcaron parte de nuestra vida, porque en nuestra formación, además del conocimiento de enfermería, en general todas veníamos de familias bastante humildes, uh-huh, y bastante carentes de recursos, y teníamos una formación integral para luego afrontar la vida y la profesión, ¿verdad? Vamos a dejar tomar la fiebre a la compañera aquí al lado también, ¿no? Cristina Reisin, de aquí de Chipoleti, ex compañera también, así que vamos a contar, porque después vamos a hablar de por qué es el Día de la Enfermera, ¿eh? ¿Sí? Cristina, ¿cómo es su historia? Bueno, yo también en este día quiero felicitar a todas mis compañeras, porque a veces decir ex compañera es como que me choca mucho y me hace sentir mal. Así que a mis compañeras, a las que están, a las que todavía continúan trabajando y a las que ya no están, que son muchas, también tengo compañeras del Hospital de Allen, porque yo me inicié allá. Tenía 18 años cuando empecé, y empecé siendo empírica y ad honorem. En aquel tiempo, un año, cumplía las tareas como si hubiese sido que estuviera contratada, pero para ganarme el derecho a una vacante. Y bueno, después al año vino un llamado a concurso de los centros maternos infantiles del gobierno del doctor Ilia, que quería justamente erradicar un poco lo que era la mortandad infantil y también el control de las embarazadas. Así que ahí tuve la posibilidad de ingresar y estuve trabajando
hasta el año 76 en ese hospital, que todavía lo añoro porque fue bellísimo trabajar en esa época. Uno de los primeros hospitales pabellonales a la que hacía referencia Gladys, ¿no? Qué bárbaro. Exactamente, sí. Y bueno, en aquel tiempo, yo recuerdo que el director del hospital era el doctor Eldisten, fallecido, la señora Rima era la secretaria y el señor Reza, era el administrador. Era todo lo que teníamos, no teníamos nada. Y la Cava, que era la jefa del servicio. No había más nadie que te mandara. Gladys, ¿qué pasa en el año 69 para que todos nos enteremos? Cuando se empieza a investigar cómo estaba la situación en Río Negro. Ah, bueno, no, claro. En el año 69 había una jefa de enfermería que ya no está entre nosotros, que era la licenciada Susana Brown, que se le pide el doctor Aldo Neri, que todavía es docente de la UBA. Exministro. Exactamente. Ministro, pero quiero recordar que como en algunos casos a la gente grande todavía se la valoriza, él sigue siendo docente de la UBA. Y entonces se hace un diagnóstico de la situación donde el 98%, 96-98% del personal era empírico. Justamente con eso, habían ya escuelas universitarias en el país, había en Córdoba, estaba la UBA, había Tucumán, y se seguían formando enfermeras como nos denominaban a nosotros, éramos enfermeras diplomadas, porque no teníamos el secundario previo, no éramos terciarias, claro. Entonces se dijo, ¿qué estamos haciendo? Por un lado estamos formando enfermeras no terciarias, por el otro lado y entonces se hizo una convalidación de títulos. Y se dijo, a partir de esta fecha, la carrera de enfermería es terciaria o nada. ¿Sí? Entonces nosotros, las diplomadas que éramos del Británico, de Neuquén, de Roca, del Hospital Italiano de Buenos Aires, en el cual luego trabajé, tuvimos que convalidar nuestro título con representantes del Ministerio de Cultura y Educación, se llamaba en ese momento, y del Ministerio de Bienestar Social y Salud, y algún representante de enfermería local. Y bueno, y contrariamente a lo que pareciera que no debió haber sido, el empirismo era máximo. Se cerró la escuela de enfermería de Neuquén y se cerró la al revés de Pepino, digamos. Bueno, en un rato vamos a hablar por qué se cerró y también con otras compañeras de Gladys y de Cristina, pero ahora vamos, si les parece, a una hermosísima canción de alguien que estuvo hace poco en el 105 aniversario de nuestra ciudad, el negro Víctor Heredia, y tiene algo que ver con esto del Día de la Enfermera, porque él nos canta su razón de vivir.